Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! ¡Continuamos! Y vamos a empezar el día de hoy con una charla que en realidad es pequeñita, pero que si nosotros permitimos la ministración del Espíritu Santo a nuestros corazones, puede traer un cambio eterno. Y te voy a pedir por favor que abras la Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4. ¿Cuántos ya lo tienen? Muy bien, dice: mirad por vosotros mismos. A ver, repite conmigo esa frase primera. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Hace dos semanas estábamos hablando acerca de una vida en alegría, en gozo en el Señor Jesús. Esa vida plena que el Señor Jesucristo nos da, y estábamos viendo cosas que ayudan a esa vida plena y su contraparte que estorban a ese gozo, cosas que se roban la alegría. Y habíamos hablado acerca del pecado como algo que se roba la alegría, como que se lo roba el gozo, se roba la plenitud. Nadie es feliz en el pecado. Y hablábamos de su contraparte, la santidad, cómo la santidad nos da alegría, es una protección de Dios, el vivir bajo las alas del omnipotente Dios, haciendo lo que Él manda, y entonces te va bien. La veíamos la semana pasada, hace dos semanas, perdón, también acerca de esa vida piadosa, que es la santidad primeramente, y después el servicio a los demás. Cuando tenemos una vida de egoísmo, que solamente pensamos en nosotros mismos y no hacemos nada por nadie más, en ese momento nuestra vida es muy triste. Nuestra vida es de mucha depresión, de mucha tristeza. Nuestra vida no tiene un sentido. Las cosas buenas que pasan se van muy rápido.
Sin embargo, aquel que sirve, aquel que bendice, aquel que es generoso, aquel que hace algo por los demás de forma constante, como una forma de vida, no por recibir un aplauso, no por recibir un reconocimiento, porque la verdadera vida piadosa es la que lo hace uno sin un interés. Si hay un interés de fondo, ya no es piedad, ya no es generosidad. La verdadera vida piadosa es hacer algo por los demás sin un interés. Ese es el servicio que da tremendo gozo, tremenda bendición. Y por último, hablábamos hace dos semanas acerca del contentamiento, de estar felices con lo que Dios nos ha dado. Y se vale esforzarse sin afanes, se vale esforzarse por alcanzar algo más, pero sin afanes. Cuando se vuelve el dinero, cuando se vuelven las pertenencias, cuando se vuelven las cosas, un afán de nuestra vida, entonces se va a robar el gozo. Se puede incluso, dice la palabra de Dios, hasta robar la fe en Dios. Debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos dio y vamos a ser muy felices. Y continuando con ese tema, el día de hoy vamos a añadir un punto más. Vamos a añadir un punto más y se llama esta charla Sanidad a través del perdón. Y dice entonces la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos. Y vemos nosotros que hay algo que también estorba a la vida plena, algo que es un tropiezo a esa vida abundante en Cristo Jesús, y es la amargura, el resentimiento, el odio o la falta de perdón. Cuando nosotros tenemos una herida que no ha sanado, entonces podemos nosotros estarnos perdiendo de la vida abundante en Cristo Jesús, de esa vida alegre, gozosa, plena que hay en Cristo Jesús. Para Dios, hermano y hermana, es muy importante el perdón. El perdón es muy importante. Hay mandamientos en la Biblia y todos son importantes. Todos son importantes. Y sabes, los mandamientos de la Biblia son un principio bíblico de bendición para aquel que los aplica. No es un padre que simplemente se le ocurrió poner unas reglas para disciplinar a sus hijos. Los principios bíblicos y los mandamientos tienen un porqué, y un porqué de bendición para aquel que los cumple. Cuando tú haces conforme a la palabra de Dios, te va bien. Cuando tú haces conforme a la palabra de Dios, salen las cosas bien, prosperas en las cosas que haces, que emprendes. Y vemos nosotros que para Dios hay algunos puntos que son muy importantes. Hay unos puntos que son muy importantes. Por ejemplo, el honrar a los padres. Y vemos nosotros que pone el Señor 10 mandamientos, pero hay uno que además le pone una promesa. Dice: este es el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Sabes, hermano, hermana, eso hace un acento de Dios. Fíjate, este para mí es muy importante. Este para mí no quiere decir que no sea importante mentir, que no sea importante para Dios no mentir o no robar. Pero en especial te dice: pon atención, este te va a traer más bendición. Este es un principio de vida tremendo. Lo mismo, por ejemplo, la idolatría. De los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, 3 nos hablan de la idolatría. No tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes, no te hinques ante esas imágenes. Para Dios puso un acento muy importante a eso. Solamente hay un Dios verdadero y a ese tienes que servir y a ese tienes que adorar. No pongas tu confianza en otros dioses, nos está diciendo Dios. Para eso Dios es muy importante. Y de la misma manera, hay una importancia tremenda en este mandamiento que es el perdón. Hay una importancia tremenda para Dios. Y Dios le pone un acento, una importancia impresionante. Y lo vamos a leer. Si puedes dejar ahí en tu Biblia una marca para regresar rápido en Lucas 17. Pero vamos a Mateo capítulo 6. Son 2 libros para atrás. Mateo capítulo 6 y está el versículo 12. El Señor Jesucristo le dice a uno de sus discípulos: enséñanos a orar. Y el Señor les dice: no uses vanas repeticiones, oren de esta manera. Por supuesto, no podría darnos una instrucción: no uses vanas repeticiones y después darnos una oración para repetir. Lo que nos estaba enseñando era una estructura de oración. Y dentro de esa estructura, dentro de esa oración que el Señor nos estaba enseñando, en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice:
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si nos saltamos un versículo al 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate qué acento, así como el mandamiento con promesa, así como tres veces en los mandamientos decirnos que no tengamos idolatría, aquí también nos está diciendo el Señor, esto es muy importante y le voy a poner un acento: mi perdón hacia ti lo voy a condicionar a que tú vayas y hagas lo mismo. Mi perdón hacia ti y esa gracia que yo voy a derramar y esa misericordia que tú vas a recibir, yo quiero pedirte que tú también la otorgues a las personas que te ofendieron. Y así como tú me ofendiste a mí y yo te estoy perdonando, ve tú y haz lo mismo, nos está diciendo el Señor. Fíjate que es un acento tremendo, porque está condicionando el Señor su perdón a nosotros a que nosotros perdonemos a los demás. Entonces nos está diciendo, ¿sabes, hermano, hermana? El perdón no es algo opcional, el perdón es algo obligatorio. Y hay veces que empezamos nosotros a tener algo, porque perdonar es difícil. Qué fácil es decirle a una persona que fue herida, qué fácil es decirle a una persona que fue lastimada, pues ya perdónalo, hombre. ¿A poco no es bien fácil decir eso? ¿Cuántas veces lo hemos dicho así como con mucha ligereza? No pasa nada, hombre, perdónalo. Pero ¿qué pasa cuando te lastimaron a ti? Cuesta más trabajo, ¿verdad? Ya no está tan fácil. El perdón no es fácil. El perdón no es fácil. Perdonar a alguien no es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque no hemos entendido qué significa el perdón. Si entendiéramos nosotros lo que significa el perdón, sería fácil. Pero nosotros creemos que perdonar es otorgarle a alguien que no se lo merece algo. Y entonces se vuelve dificilísimo. A ese que me ofendió, ¿quieres que yo además le dé algo? Pues está muy difícil. El perdón se vuelve muy difícil. Y si le sumamos a esto, fíjate, si regresamos por favor a Lucas, ahí donde estábamos, 17:3, en el versículo 4, 17:4, si siete veces al día pecare contra ti y se arrepintiere siete veces, perdónale. Híjole, está poniéndonos el Señor como que el estándar muy alto, lo podríamos sentir así. A ver, Señor, ¿me estás condicionando tu perdón a mi vida a que yo haga lo mismo con los demás? Y además me dices que si siete veces me ofende, siete veces le perdone, ya está muy difícil, Señor. Ya está muy difícil. Pudiéramos pensar, está muy alto el estándar del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Está muy alto el estándar. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Porque aún sin arrepentimiento de los romanos que se estaban burlando de él y lo estaban golpeando, él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no está condicionado, hermano y hermana, a que la otra persona cambie. Inclusive puede ser que una persona a la que tú le tienes rencor ya haya fallecido, hermano. ¿Cómo se va a arrepentir alguien que ya está fallecido? Sí, el perdón es algo interior. No tiene nada que ver con la otra persona. Ese es el grave error que estamos cometiendo pensando en el perdón. Y hoy vamos entonces a estudiar lo que verdaderamente es el perdón, para que te des cuenta que no es tan difícil y para que te des cuenta que podemos nosotros estar en ese estándar que nos pide nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si el perdón es obligatorio, si el Señor nos pide que lo hagamos además constantemente, pareciera imposible, pareciera un estándar muy alto, pero vamos a entender qué es el perdón. Primero, la decisión que una persona toma con respecto a la relación con la persona que le ofendió, nada tiene que ver con el perdón. Nada tiene que ver con el perdón. ¿Sabes? Una persona puede decidir separarse de la persona que lo ofendió e irse con un corazón perdonado, o sea, habiendo perdonado a la persona.
Eso sucede muchas veces cuando no hay un genuino arrepentimiento en el ofensor. Si me quedo ahí, me lo va a seguir haciendo. Si me quedo ahí, me va a seguir golpeando. Entonces, lo mejor es separarme. Pero yo me puedo ir con un corazón limpio. Entonces, la decisión que yo tome conforme a esa relación no tiene nada que ver con el perdón. El perdón es algo interior. No tiene nada que ver con la decisión que tome con esa relación. También puede suceder lo contrario, que una persona se quede en esa relación con el ofensor o con la persona que lo ofendió y además esté lleno de odio y de rencor. Entonces, tomó una decisión de quedarse, pero lleno de rencor y lleno de odio. Nada tiene que ver la relación con la decisión del perdón. Lo que es obligatorio no es la decisión que tomes. Lo que es obligatorio es perdonar, porque Dios te quiere libre. Por eso, si te fijas aquí en el versículo 3, dice: mirad por vosotros mismos. Cuando el Señor te dice perdona, no está pensando en el agresor, está pensando en ti. El que se va a liberar, el que va a sanar, el que va a dejar la cadena de opresión, es el que perdona. Cuando nosotros tenemos las cosas vistas al revés, no se lo merece y no le voy a otorgar el perdón porque no se lo merece, hermano, no estamos entendiendo lo que es el perdón. El perdón es sanidad para el que lo otorga, es libertad para el que perdona, es una bendición tremenda de gozo y de libertad para el que lo otorga, hermano y hermana. Por eso Dios te lo pide, por eso Dios lo pide además con un acento tremendo, para que pongamos mucha atención. El más beneficiado, el más bendecido cuando se perdona es el que lo otorga, el perdonador. Ese es el que se libera. Ese es el que sale bendecido tremendamente. Entonces ya no es, si entendemos así las cosas, ya no es tan difícil perdonar. Por un momento piensa tú esta situación. Imagínate que hay una serpiente que tiene un veneno y ese veneno se llama amargura. Y al que lo muerde, hermano, si no saca ese veneno, si no se toma el antídoto, le empieza a podrir el alma y le empieza a podrir el corazón. Y el corazón podrido empieza a maldecir a los demás porque está enojado, porque está triste, porque está de malas, y empieza a otros que ni siquiera tienen nada que ver con eso, les empieza a ofender y se empieza a aislar, y es un problema. Y entonces Dios te dice: tómate el antídoto de la amargura. Esa amargura te va a destrozar el alma, te va a carcomer por dentro, te va a podrir el corazón. Pero aquí está, te doy este antídoto para la amargura, se llama el perdón. Y entonces el Señor te dice el día de hoy: si 7 veces te muerde una serpiente con amargura como veneno, 7 veces tómate el antídoto. Ya no está tan difícil, ¿no? Si 7 veces te mete los dientes la culebra esa para tratarte de meter amargura, 7 veces escupe ese veneno y échalo afuera. Imagínate que le dijéramos, cuando nosotros no queremos perdonar a alguien, lo que estamos diciendo es: no, no me voy a tomar el antídoto, voy a dejar adentro el veneno porque no te lo mereces, serpiente. No te mereces mi perdón, así que no me voy a tomar el antídoto. Me voy a quedar con el veneno adentro. ¡Qué locura! ¡Qué error! Hermano, hermana, perdonar es una bendición que trae sanidad a tu alma. No importa la otra persona, la que te ofendió, si se arrepiente o no, si sigue en tu vida o no. Hay veces que personas están sufriendo una vida sin gozo por una persona que se fue hace 20 años de su vida. Hay veces que están todavía carcomiéndose y pudriéndose su alma y su corazón por un dolor y por un odio de una persona que tiene 15 o 20 años que no han visto y no pueden tener libertad. Hoy el Señor nos está diciendo:
Es tiempo, tómate el antídoto. Es tiempo de que tengas libertad. Es tiempo de que entendamos que el más bendecido al perdonar eres tú. Por eso dice la palabra de Dios: mira por ti mismo. Cuando antes de decirte perdona, te dijo: es por tu bien. No es por el bien del otro, es por tu propio bien. Perdona por tu propio bien. Y le voy a pedir a mi hermano Joel si me ayuda. Es más fácil perdonar cuando entendemos lo que significa. Si pensamos que le estamos otorgando una bendición a alguien que no se lo merece, se vuelve dificilísimo perdonar. Pero si lo ves como un antídoto ante una maldición demoníaca que se llama amargura, que carcome, que destruye, que envenena. Y es así como tú y yo podemos ir como al médico. A ver, cuando vas al médico, te toman la presión, te toman la temperatura, te ven los ojos, te escucha el corazón y empieza a ver tus signos vitales para saber qué está mal. Sabes, nosotros podemos darnos cuenta si ya perdonamos o no. Tú te puedes dar cuenta si todavía está el veneno de la amargura dentro de ti o no, si ha habido sanidad. ¿Sabes? Puede ser que alguien te lastimó. Imagínate que te pasaron un cuchillo y sangró y a lo mejor hasta se infectó ahí, tremendo. Si esa persona se toca y ¡ay!, todavía duele, todavía trae temperatura, no ha sanado, todavía hay algo, falta. Puede ser, hermano y hermana, que nos quede una cicatriz, pero que ya esté sanada. A lo mejor te vas a acordar de ese evento, pero ya no es algo que te va a afectar. Cuando está todo infectado, no puedes mover el brazo, te duele. Pero ¿qué pasa cuando ya sanó? A lo mejor tengo una cicatriz, pero ya puedo mover el brazo, ya puedo cacharle un balón a mi hijo y aventárselo, ya puedo levantar mis manos en adoración, ya no me molesta, ya estoy sano. No quiere decir que no pasó, quiere decir que ya sané. ¿Alguna vez alguien te ha debido dinero? Levanten la mano. A lo mejor todavía alguien ahorita te debe dinero. Mira, es tan doloroso que alguien te deba dinero que yo tomé la decisión en mi vida de jamás prestar dinero. Yo lo que hago, si alguien tiene necesidad, sí, le regalo el dinero. Si no tengo para regalárselo, entonces no le doy nada, pero nunca doy prestado. Porque es dolorosísimo, hermano, estar después, te quedan de pagar el miércoles y no vienen, luego tú tienes ese dinero comprometido en algo, en el pago de la renta, y no te pagan y luego se te esconden. ¿Alguien ha vivido esa situación? Espero que del lado del que le deben, hermano. Qué doloroso es cuando alguien te debe dinero, necesitas de repente ese dinero y la persona no, ya no contesta, y le vas a tocar a la puerta, ya no sale, se te anda dando la vuelta, lo ves ahí en el mercado y sale corriendo. ¿Sí? ¿Y cómo queda la persona? ¡Ay, enchilado! Y llegas a tu casa, a lo mejor ni siquiera puedes dormir del coraje que no te paga. Estás ahí con un coraje tremendo, tremendo. ¿Sabes? Eso es como la amargura. Cuando alguien te ha herido y no has perdonado, así anda uno, hermano. Y de repente te viene ese recuerdo y otra vez te quita el gozo y te quita la paz. Dios te quiere libre, Dios te quiere con una abundancia tremenda. Imagínate que un día un vecino te debe dinero, por más que le has intentado cobrar, no te paga, se esconde y estás atribulado por esa situación. Y de repente suena el timbre de tu casa y abres la puerta y está ahí un varón que nunca habías visto y te dice: oiga, ¿usted es usted fulano de tal? Sí. ¿A usted
el vecino de aquí del departamento le debe dinero. Sí, ¿cuánto dinero le debe? Me debe 4,000 pesos. Y esa persona te dijera: mira, esa persona es mi hermano y vengo a saldar su deuda. Ten, ahí están los 4,000 pesos, y a mi hermano no te debe nada. ¿Cómo quedaría tu corazón? Pues ya satisfecho. Quizá la persona no me pagó, pero se saldó la deuda, y ahora puedo yo ir y pagar las cosas que necesito. ¿Sabes? Así es el perdón en Cristo Jesús. Jesucristo pagó por los errores tuyos, pero también pagó en la cruz por los errores y los pecados de quien nos ofendió. Jesucristo ya saldó la deuda. No podemos nosotros estar cobrándole a alguien que ya pagó, aunque no haya pagado él, aunque pagó otro, pero esa deuda ya fue saldada. Y sabes, hay una gran libertad cuando tú ya sueltas ese asunto y dices: ¿sabes qué? Se acabó, ya no me debes nada, ya no te voy a estar persiguiendo, ya se acabó ese asunto, ya no me debes nada. Hay una libertad. Ese día que le dices en tu corazón: ya no me debes nada, ese día vas a dormir como un bebé, como no has dormido en meses. Cuando tú le dices: está cancelada la deuda, tu mente ya no va a estar regresando a ese dolor y a esa herida y a ese tropiezo, y vas a ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. Pero se necesita el perdón. Se necesita el perdón. Quizá, hermano y hermana, alguien a ti te ofendió. Muchos de ustedes vinieron a Cristo y antes de Cristo tuvieron una relación, muchas veces incluso un matrimonio, que les lastimó. Y vienes a Cristo. Sabes, hoy es día que esa puerta ya se cierre, que esa herida ya se sane y que esa deuda quede saldada para siempre. Ya no me debes nada. Quizá te ofendió ese varón o esa mujer, quizá te lastimó profundamente, pero ya es hora de tener una vida que no esté afectada por la amargura, una vida de bendición. Ya es hora de tener sanidad a través del perdón. Hoy el Señor te dice: mira por ti mismo, perdona. Mira por ti mismo, perdona. Quizá alguno de ustedes, alguno de nosotros, pasamos por burlas. Quizá alguien se burló de nosotros fuerte, ¿verdad? Quizá públicamente. Quizá nuestra dignidad quedó vejada, quedó pisoteada. Quizá incluso puede ser algo que pasó hasta en tu niñez, ya pasó hace muchísimos años, pero sin embargo ahí queda el dolor, la palabra. Inclusive puede ser que alguien conocido o cercano, inclusive puede ser hasta un error que cometió tu papá, tu mamá, con una palabra proferida que te marcó, que te lastimó. Hermano y hermana, es hora de que haya profunda y verdadera sanidad, que ya eso no te moleste. Porque inclusive puedes pensar: pero mi mamá ya murió. Tú puedes decir: ¿sabes qué, mamá? Yo te perdono en el nombre de Jesús. Aquella cuestión que pasó se acabó en el nombre de Jesús. Se acabó, ya no más. Jesucristo pagó en la cruz por los errores de todos nosotros. Sí, ya no más, ya no me va a afectar. El error o el pecado de otro no va a estropear mi vida hoy. Me voy a tomar el antídoto. Y eso puede suceder otra vez, ¿verdad? Puede suceder que en el futuro alguien nos vuelva a lastimar, pero inmediatamente nos vamos a tomar el antídoto del Señor, el perdón, el perdón. Si alguien habla mal de ti, si alguien te señala, si alguien te ofende, en el nombre de Jesús, vive esa libertad que solamente hay en Cristo Jesús, y perdónale en el nombre de Jesús. Traer toda esa amargura adentro es un tormento, y Dios te quiere libre. Y si Dios te pide con un acento tremendo que perdones, es porque el más beneficiado vas a ser tú. Ahí donde estás, cierra tus apuntes y cierra
tus ojos. Y quizá en esta plática, hermano y hermana, el Señor te hizo recordar algo que todavía no ha sanado. Quizá hoy sentiste que ahí todavía hay una herida que todavía está infectada, que todavía hay un poco de ese veneno de la amargura dentro de tu corazón. Y hoy el Señor, el Espíritu, te está llamando a sanidad, te está llamando a libertad. Quizá en este momento estás incluso recordando esa ofensa, estás quizá sabiendo que ahí todavía hay algo doloroso, pero en tu corazón está tomar ese llamado de Cristo de ser sano a través del perdón, de decir ya no me debes nada, de ver por ti mismo y decir: Señor, el error y el pecado de otros no va a afectar ni mi presente ni mi futuro en el nombre de Jesús. Me voy a sacar este veneno de la amargura del alma. Ya no voy a ser una persona iracunda ni triste, ni va a golpear, Señor, mi ánimo un error del pasado. Y si tú sientes el día de hoy, y este es un paso de fe muy hermoso y un paso hacia la sanidad, si tú sientes que todavía hay algo en tu corazón que necesite ser sanado y que necesitas ese antídoto del perdón, yo te invito a que ahí donde tú estés te pongas en pie. Y con tus ojos cerrados y como un acto de fe y de bendición, pon tu mano en tu corazón y cierra tus ojos. Yo te invito a que ores, porque sabes, si solamente escuchas mi oración no vas a salir ministrado, pero si tú participas en esta oración con una oración audible, quizá un pequeño murmullo, no tiene que oírte el de al lado, pero una oración audible, hoy vas a experimentar la sanidad de Cristo, de la preciosa sangre que me sanó, que me libertó, que me transformó. Dile ahí al Señor: bendito Dios, hoy estoy delante de ti y yo sé, Padre, que todavía en mi corazón hay algo de amargura, que no he, Señor, podido dar el paso final del perdón, Señor, porque quizá había yo creído, Padre, que la persona no se merecía que yo le otorgara mi perdón, pero hoy tú me enseñas que es lo contrario, que tengo que ver por mí mismo y que el mayor beneficiario al perdonar soy yo. Y el perdón, Señor, tú me dijiste cómo hacerlo, de la manera que Cristo nos perdonó, hacerlo también nosotros. Jamás me has reprochado mi pasado, Señor, ese pasado que ya me arrepentí, ese pasado, Señor, antes de Cristo, Señor. Jamás me volviste a llamar a cuentas por eso. Ese es el verdadero perdón. Y por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, todos nosotros queremos, Señor, genuinamente perdonar. Genuinamente quiero ser sano, Señor, que ya no me lastime más esa herida, ese asunto, esa persona. Quizá alguien se burló de mí, aún quizá hasta públicamente, Dios. Quizá alguien defraudó la confianza que yo le di. Quizá, Señor, alguien incluso, Padre, abusó o me golpeó, Señor. Quizá alguien, Señor, incluso que debería de estar cercano, que debería de protegerme, fue el agresor. Pero, Señor, ya no quiero más que ese pecado me arruine. Y ya no quiero más que ese error que otro cometió, Señor,
me pudra el corazón y el alma y se robe mi gozo y mi plenitud. Y por eso hoy, sabiendo, Señor, que tú me perdonaste a mí y que me dijiste, ve tú y haz lo mismo, yo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy perdono de todo corazón a aquella persona que me ofendió, aquella persona que se burló, aquella persona que me defraudó, aquella persona que me traicionó. Y si puedes ahí como un pequeño murmullo decir su nombre, sería todavía mejor. Y dile, ya no me debes nada. Di su nombre y dile, ¿sabes qué? La deuda ya fue saldada. Ya no me debes nada. Se acabó este asunto se cerró. Alguien más pagó tu deuda. Ya no me debes nada y este asunto queda saldado. Y mi vida hoy se libera de la amargura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, por tu perdón y gracias por tus enseñanzas, porque cada mandamiento y cada consejo de tu palabra tiene un porqué de bendición a nuestras vidas. Tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre bueno. Y hoy en el nombre de Jesús experimentamos sanidad a través del perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en esta...